En una entrevista impactante, el ex consejero del Pentágono, coronel retirado Douglas MacGregor, ha destacado el formidable poder de la flota submarina rusa. Según MacGregor, en caso de un conflicto hipotético, estos submarinos podrían impedir efectivamente que Estados Unidos transfiera tropas a Europa, hundiendo cualquier barco en el Atlántico. Analizamos las implicaciones de esta advertencia para la dinámica de poder militar global. ¿Quién dominará los océanos en un enfrentamiento entre las superpotencias? Mientras las tensiones geopolíticas aumentan y la OTAN es acusada de comportarse de forma provocadora, el presidente ruso Vladimir Putin ha dado luz verde a la incorporación de nuevos submarinos a su flota, como el Krasnoyarsk. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Según el ex consejero del Pentágono, el coronel retirado Douglas MacGregor, en una entrevista con el periodista Stephen Garner, Rusia posee una flota de submarinos capaz de hundir cualquier barco que transporte tropas estadounidenses hacia Europa en caso de un hipotético conflicto entre las dos superpotencias. El especialista afirmó que Estados Unidos no sería capaz de transferir sus fuerzas terrestres a Europa, ya que los submarinos rusos en el Océano Atlántico hundirían todo lo que fuera más allá de Norteamérica. El coronel observó que los submarinos nucleares rusos actuales son mucho más letales y eficaces en comparación con sus antecesores de la Segunda Guerra Mundial. Según él, en un combate naval moderno solo existen dos tipos de barcos, los submarinos y sus objetivos. Rusia ha señalado en repetidas ocasiones la ausencia de intenciones agresivas hacia otros países, incluyendo a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En su discurso anual ante la Asamblea Federal de Rusia, la semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin calificó de absurda la afirmación de que Moscú esté planeando atacar Europa. Sin embargo, el Kremlin ha observado en diversas ocasiones que la OTAN, por el contrario, se comporta de forma destructiva y tiende a la confrontación. En diciembre pasado, Putin dio su visto bueno a la izada de la bandera de Rusia en los submarinos de propulsión nuclear Krasnoyarsk e Imperator Alexander III. Durante una ceremonia celebrada en Severodvinsk, la principal base naval rusa en el Ártico, el Krasnoyarsk pertenece a los submarinos nucleares de cuarta generación y es el segundo en la línea de submarinos multipropósito del proyecto Yasen-M, destacado por sus avanzados sistemas de guerra electrónica y la modernización de sus equipos y materiales. Por su parte, el Imperator Alexander III es el cuarto submarino del proyecto Borei A, también perteneciente a los submarinos nucleares de cuarta generación, y está armado con modernos misiles, torpedos y sistemas de guerra electrónica, sobresaliendo por su alta maniobrabilidad y baja sonoridad. Asimismo, en medio de la supremacía rusa, surge la pregunta de ¿por qué están fuera de servicio casi el 40% de los submarinos nucleares estadounidenses? El 21 de enero de 1954 fue votado el primer submarino nuclear del mundo, el USS Nautilus, en los astilleros General Dynamics de Groton, Connecticut. Un informe del Congreso reveló 69 años después que algo va mal en la flota de submarinos rápidos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense. De los 49 submarinos de ataque, 18 están actualmente fuera de servicio por reparaciones, indica el informe. A partir del 2023, al menos el 37% de toda la flota del SSN ha sido retirada temporalmente del servicio para reparaciones, indican datos de la Armada no divulgados anteriormente y publicados por el Servicio de Investigación del Congreso, CRS. El informe citaba 18 SSN que se encuentran en mantenimiento de conservación o en espera de mantenimiento, lo que se denomina inactivos.
La cifra es significativamente superior al objetivo de la Armada en tener un máximo del 20% de todos los submarinos de ataque rápido en mantenimiento en un momento dado y cero submarinos inactivos. El retraso en el mantenimiento ha reducido sustancialmente el número de SSN operativos en un momento dado, reduciendo la capacidad de la fuerza para satisfacer las demandas de las misiones diarias y aumentando potencialmente la presión operativa. Sobre los submarinos de ataque rápido que siguen en servicio, afirma en el informe analista naval del CLS. El mando de los sistemas navales marítimos respondió culpando a la planificación, la disponibilidad de material y la ejecución de los astilleros. El servicio puso en marcha varias iniciativas para hacer frente a estos factores de retraso en el mantenimiento primario, añadió. La SSN inactivos no son los submarinos nucleares de misiles balísticos de la clase Ohio, sino buques de ataques rápidos, incluida la clase Seawolf, que puede lanzar torpedos y misiles de crucero Tomahawk contra buques de superficie y objetivos terrestres y realizar misiones secretas como las de vigilancia, informó anteriormente un medio occidental. La retirada del servicio de casi el 40% de los submarinos de ataque rápido estadounidenses es un golpe bastante duro para el orgullo de los almirantes y marineros, declaró a Sputnik el veterano analista militar ruso y capitán de primera de la Armada rusa retirado, Vasily Dandikin. Las razones por las que los 18 SSN han sido retirados temporalmente del servicio deberían discutirse a la luz de la autoproclamada victoria de los Estados Unidos de Norteamérica en la Guerra Fría, insistió. Tras anunciar esta victoria, los estadounidenses hicieron la vista gorda a los problemas relacionados con el mantenimiento, consideró el analista, añadiendo que el retraso en las reparaciones acorta la vida útil de un submarino. En cuanto al estado de la SSN en servicio, el analista señaló una serie de problemas con el mantenimiento y la cualificación de las tripulaciones, que según sus palabras, dieron lugar anteriormente a diversos incidentes de navegación. Uno de los mayores incidentes le ocurrió al USS Connecticut, en el Mar del Sur de la China, en octubre del 2021. Una investigación posterior de la Armada sobre el choque del submarino de clase Seawolf contra una cresta submarina en el mar concluyó que el incidente era evitable y se produjo debido a errores de planificación de la navegación y de gestión de riesgos. Los fallos estaban muy por debajo de los estándares de la Armada estadounidense, y el incidente dejó al submarino de ataque rápido incapacitado para operar durante un largo periodo de tiempo, debido a los daños, revela la investigación. Al parecer, el Connecticut no volverá a estar en servicio hasta principios del 2026, como muy pronto. Otro incidente se remonta al 9 de enero del 2005, cuando un tripulante murió después de que el submarino nuclear estadounidense San Francisco encallara frente a la isla de Guam, en el Océano Pacífico. Un total de 23 tripulantes resultaron heridos en el incidente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. We'll be right back.
voz de la patria grande.